Hola, hola chicas y chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy tenemos un nuevo video. Antes de iniciar con cualquier otra cosa, vamos a desinfectar nuestra área de trabajo. En este caso yo lo hago con desinfectante de Lysol, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier otro tipo de desinfectante que tengan en casita. Ahora que ya tenemos el área desinfectada, vamos a iniciar con el procedimiento. Y por acá está el ejemplo de los labiales que vamos a realizar. Se van a ver al final de esta manera. Por acá les voy a ir mostrando las cosas que vamos a utilizar. En primer lugar tenemos un platito desechable, que este ya no lo uso más, este es un video anterior, pero bueno, sigamos. Una cucharita de plástico y por acá tenemos el aceite de coco fraccionado, que para mí es uno de los más esenciales y mi favorito. Y por otra parte tenemos lo que es el aceite de castor, que también me gusta mucho trabajar con él porque considero que le da un brillo muy bonito a nuestros labiales. Y por acá tenemos el aceite de vitamina E, que tampoco puede faltar. Si tú quieres comprar cualquiera de estos, te voy a dejar acá abajito en la cajita de la información los links. Por acá tengo el saborizante, en este caso es de manzana. Esto puede variar, si tú tienes de otro sabor, pues también está perfectamente bien, no te preocupes. Por acá tengo estas figuras que son de manzana, al igual que el saborizante. Si tú tienes alguna otra figura de otro tipo, puedes agregar el saborizante de acuerdo a la figura que vas a agregar. Por acá le mostré la jeringa y por acá está la pipeta. Estas dos cositas no te pueden faltar, ya que son muy básicas para esto. Y también tenemos por acá los guantecitos, que por todo lo que está pasando me gusta utilizarlos siempre y nunca pueden faltar. Y por acá tenemos la base de TKV, la que yo utilizo es de 5.5 onzas, la pueden conseguir también en Amazon. Les voy a dejar el link acá abajito en la cajita de la descripción, por si ustedes quieren conseguir la suya. Y estas son todas las cositas que vamos a utilizar. Y ahora que ya tenemos todo listo, vamos a iniciar. En primer lugar vamos a ponernos los guantecitos, porque esta es una de las cosas que no te puede faltar, porque ya sea que lo hagas para uso personal o quieras para ventas, siempre tienes que tener en cuenta tener la más prevención posible. Lo que hice ahorita es agregar un poquito de aceite de coco fraccionado, después agregaré un poquito de aceite de castor, que también es muy importante. Yo para esto no tengo una cantidad exacta de cada uno, yo lo que hago es ir jugando con cada uno de ellos, y si en el procedimiento siento que me falta un poquito de alguno, lo voy aplicando, y esto no va a ser ninguna diferencia al final, así que no tienes por qué preocuparte por eso. Le agregué un poquito de aceite de castor también y voy a agregar un poquito de vitamina E. Esos son los tres aceites que voy a utilizar el día de hoy. Si en tu caso tú no tienes alguno de estos aceites, no te preocupes, puedes utilizar cualquiera que tengas en casita. Como ya les mostré al principio, yo uso la base de TKV y para mí es la favorita. No sé si ustedes tienen otra marca, pero a mí es la que más me gusta. Igualmente, para la cantidad va a variar dependiendo de la cantidad de labiales que ustedes quieren realizar. Ya sea poquitos o muchos, pues la cantidad de base varía dependiendo de la cantidad de labiales. Ahora lo que haré es empezar a mezclar todos los productos que acabamos de poner uno a uno. Para esto te tomará aproximadamente, podemos decir, de 1 o 2 o 3 minutos. Eso es prácticamente el tiempo que yo me tardo. En el proceso a veces siento que me hace falta un poquito más de aceite, o a veces en este caso un poquito más de base. Eso va a variar dependiendo de cómo a ti te guste dejar tu base, eso ya es opcional. En mi caso yo voy jugando con los ingredientes hasta que yo considero que conseguí la base adecuada con la que a mí me toca trabajar.
Y también otra de las cosas que quería dejarles en claro es que para este tipo de labiales me gusta mucho utilizar aceites que sean no con tanto colorante, sino que sean lo más claro posible, ya que lo que busco es conseguir un labial transparente lo más que se pueda. Si en tu caso tienes de otro tipo de aceites, trata de buscar los que tengan menos color. Ahora, con la ayuda de la pipeta, lo que haré es agregar el saborizante. Para esto, como vuelvo y le repito, yo utilicé uno de manzana, pero ustedes pueden utilizar cualquier saborizante que tengan en casita y de cualquier marca. Estos saborizantes me gustan mucho porque, aparte de que si ustedes ven los videos de cualquier persona que hace labiales, son los más usados, así que huelen muy delicioso y también son económicos. Se los voy a dejar acá abajito en la cajita de la información por si ustedes quieren conseguir unos. También sé que no en todos los países se puede encontrar este tipo de saborizantes, y si tu país es un caso de esos, también lo que puedes hacer es conseguir otro tipo de saborizantes, siempre y cuando sean comestibles. Y también es muy importante que el saborizante que utilices sea lo más transparente posible. Ahora lo que haremos es empezar a rellenar lo que son los tubos. Para esto les voy a dar un tip que a mí me funciona mucho y espero que también a ti te funcione, ya que yo lo vi por acá en las redes, no me recuerdo en qué página, y me gustó mucho, sentí que me podía ayudar mucho y se me iba a hacer mucho más fácil y mucho más lindo el resultado. En este caso son manzanas, así que vamos a hablar de las manzanas. Si ustedes tienen otro tipo de figuras, ya sea fresas, uvas, cereza, el tipo de fruta que ustedes tengan en casita. Vamos a empezar a ordenarlas una a una dentro de lo que es el tubito. Esto les va a tomar un poquito de tiempo, no les voy a mentir. Ustedes ven un poquito rápido el procedimiento porque hay pedazos pues que los corto para que no se haga tan largo el video. Las primeras veces que lo hagan sí les va a costar un poquito, pero después van a ver que se les va a hacer mucho más sencillo. Yo estoy ordenando cada una de las manzanitas dentro de lo que es el recipiente. Ustedes pueden ver, yo me ayudo con una pipeta. Por eso es que les digo que la pipeta sirve para muchas cosas en esto de los labiales y es muy esencial. De igual manera vamos a hacer el siguiente tubito. Tomamos un poquito de manzanas, las introducimos y después con ayuda de la pipeta empezamos a ordenarlas una a una. Yo considero que este procedimiento lo que hace es que las figuritas se vean mucho más ordenadas, resalten más, y a la hora de agregarle la base queden ordenaditas, no quedes todas por un solo lado. También puede llegar a pasar que si tú no haces esto o lo haces, ¿cómo te puedo explicar? Hay veces que yo lo hago de esta manera, pero hay muchas veces en donde yo antes lo hacía, agregaba las frutas dentro de la base y no las ordenaba como lo estoy haciendo ahorita. Y a la hora de yo agregarlas al recipiente, todas me quedaban en un solo lugar apuñaditas. Y eso no se miraba bien, no se miraba pues profesional, si así lo podemos decir. Porque si ustedes ven algunas páginas de las personitas que venden labiales, siempre van a ver que las frutas o cualquier cosita que le agregan al labial, ya sea figuras, frutas, cualquier animalito, cualquier figurita que ustedes encuentren en el internet, perdón, van a ver que están bien contribuidas, bien distribuidas dentro de los labiales. Y esta es una manera que yo encontré y que ahora se las quiero mostrar a ustedes. Vuelvo y repito, no es algo tan sencillo, pero el resultado me gusta más que como lo hacía anteriormente. Ahora lo que haré es empezar a rellenar la jeringa. Para esto, como en cada video se los digo, trata de hacerlo con mucha paciencia para que la jeringa no se llene de burbujitas de aire. ¿Por qué te digo esto? Si tú empiezas a rellenar la jeringa demasiado rápido, la jeringa tiende a llenarse de burbujitas de aire, como te lo dije anteriormente. Y a la hora de rellenar los labiales, esto queda con muchas burbujitas de aire y no a todas nos gusta, porque ya me lo han dejado en los comentarios. No les voy a mentir.
Esto no significa que va a quedar sin ninguna de burbujitas de aire, pero lo que estamos haciendo es tratar de disminuir lo más que se pueda la cantidad de burbujas. Ahora que ya tenemos nuestra jeringa lista, vamos a empezar a rellenar los labiales. Para esto tienes que tener mucho cuidado para que las frutas que ya ordenaste no se te vayan a resbalar. Tienes que hacerlo con mucha paciencia, tratando de no llegar que dejar que estas se peguen con otras o hacerlo demasiado rápido para que vuelvas a tener resultado en que todas te queden en un mismo lugar. Así que tienes que tener un poquito de paciencia. Agregamos lo que es el sellito, y para esto trata de hacerlo con mucho cuidado. Y para terminar agregaremos lo que es el taponcito, enroscándolo para así ya sellar nuestro labial. Vamos a proseguir con el siguiente tubo. De igual manera, teniendo mucho cuidado, iniciaremos desde la partecita de abajo hasta llegar hasta arriba. Como ustedes pueden ver, yo trato de hacerlo cuidadosamente para que las frutas que ya ordené no se me desordenen, valga la redundancia, y todas queden en su lugar. Así que tienes que tener mucha paciencia. Cuando ya hayas rellenado el tubo, lo que haremos es agregar de igual manera el sellito como el anterior, tratando de hacerlo con un poquito de fuerza, porque en este tipo de tubos cuesta un poco más. No te preocupes si te pasa lo mismo que me acaba de pasar a mí, que se me resbala. Eso se debe a que los guantes son un poco lisos y también porque estamos en contacto con la base y es un poquito sticky, así que eso es lo más normal. Y para terminar agregaremos lo que es la varita, enroscándola muy bien para así ya sellar nuestro labial. Este tipo de tubos es un poquito más costoso que los anteriores, así que si tú eres una de esas chicas que está empezando el negocio, está empezando a ver si esto de los labiales, te funciona. Estos son un poquito más costosos. Yo considero que estos, para empezar, son un poquito más caros. Los que están viendo en este momento son más económicos que los anteriores. Así que para iniciar, este es el mejor, tanto porque es menos dinero y también porque cuando tú inicies tu negocio, te va a pasar, porque a mí me pasó. Van a haber labiales que no te van a quedar como quieres, o vas a echar a perder el labial y te va a tocar que botarlos. Y si tú utilizas el otro tipo de tubos que acaban de ver, va a ser mucha pérdida de dinero. Y para rellenarlo de igual manera que los anteriores, lo haremos desde la partecita de abajo hasta llegar hasta arriba. Como puedes ver, no hay ningún problema. Si se te corre alguna de las figuritas, la puedes volver a poner. Agregamos lo que es el sellito y para terminar enroscamos el taponcito muy bien para así ya sellar nuestro labial. Por acá está el resultado. Como pudieron ver, es muy fácil, muy sencillo, solo tienes que tener mucha paciencia. El resultado, en lo personal, a mí me encantó. Ya sabes, si tienes una pregunta, una consulta o una idea para el próximo video, me lo puedes dejar acá abajito en los comentarios. O también puedes ir a mi página de Instagram, donde también estoy respondiendo los mensajes que ustedes me mandan. Para mí es un placer ayudarles, enseñarles para que ustedes puedan tener su propio negocio. Ya sabes, si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y como recordatorio, lo voy a estar haciendo en cada uno de mis videos, es decirles que este video ya se había subido anteriormente, pero como le había explicado en uno de mis videos, voy a empezar a subir cada uno de los videos que ya no aparecen en la página nuevamente. De todo corazón espero que los vean y que me apoyen así como lo han estado haciendo últimamente. Yo se los agradezco mucho y espero que Dios los bendiga muchísimo.